La vida útil de la ropa depende de numerosos factores, tales como el método de lavado que empleas, la temperatura, los productos que utilizas, entre otros más a los que generalmente no se les presta atención por desconocimiento. Si deseas que tu ropa mantenga su textura, color y buena apariencia, entonces ha llegado la hora de que aprendas a leer atentamente los símbolos que identifican las prendas. ¿Quieres conocer el significado de las etiquetas de lavado y secado de la ropa para conservarlas como el primer día, el día en que las compraste? Entonces, toma asiento porque en los próximos minutos Ellen te dice cómo hacerlo. Uno. El símbolo de lavado. Este símbolo es una especie de cesta llena de agua e indica que la prenda puede lavarse en lavadora. Las cifras en su interior representan la temperatura máxima que la prenda puede soportar. Por ejemplo, la temperatura de 30 grados está recomendada para prendas delicadas de fibras sintéticas. Las de 40 grados es para ropa de color sintética y de algodón, y la de 60 grados es para prendas de poliéster y de algodón con colores sólidos. Mientras que, por último, la de 95 grados es para ropa blanca de algodón exclusivamente. Dicha temperatura no se visualiza exclusivamente con números, sino que también puede verse plasmada con puntitos. Mientras menos puntos haya en el símbolo, significa que el agua de lavado debe ser más fría. Por otra parte, si posee una línea bajo el símbolo, esto quiere decir que la agitación mecánica debe reducirse o moderarse. Si el icono contiene una mano adentro, se refiere a que la prenda se debe lavar a mano, ya que es una prenda extra delicada que no soporta lavadora. Ah, y si tiene una gran X, es ropa que no se puede lavar de manera tradicional, como el cuero o prendas con accesorios inoxidables. 2. El símbolo de los blanqueadores. Este es un triángulo y hace referencia al producto con el que blanqueas la ropa, como la lejía, por ejemplo. En este símbolo, a diferencia del anterior, no se indican graduaciones, solo si se puede o no emplear el producto sobre la prenda. Por tanto, el triángulo simboliza que sí se puede utilizar lejía o cloro. Ahora, si tiene rayas diagonales, es que solo pueden aplicarse blanqueadores de oxígeno o sin cloro. Si tienes las siglas CL, que es el símbolo del cloro, se refiere a que se puede usar la lejía en prendas blancas de algodón. Y por último, si posee una X, es porque no se puede emplear esta sustancia en la ropa. 3. El símbolo de la plancha. Este es uno de los más fáciles de reconocer e indica el uso de la plancha. Los puntos en la parte interna representan los tres tipos de temperaturas posibles. La alta, de un máximo de 220 grados, la media, de un máximo de 150 grados y la baja, máximo de 110 grados. Igualmente, si posee una X en todo el icono, ni se te ocurra planchar la prenda. Pero si la X está por debajo de la plancha, es que la ropa no se puede planchar bajo la función de vapor, así que verifica dónde está antes de planchar. 4. El símbolo del secado. Este icono es un cuadrado que al estar vacío simboliza que las prendas deben secarse al aire libre. Si contiene un círculo, significa que puedes aprovechar los funcionales beneficios de la secadora. Además, si tiene puntos dentro del círculo, estos indican la temperatura que soporta la prenda en la secadora, mientras que las líneas externas en la parte inferior hacen referencia a la delicadeza o a la duración del ciclo de secado. Por otra parte, si el cuadrado no tiene círculo interno, sino que posee una pequeña curva en la parte superior interna, el símbolo indica que la prenda se puede secar colgándola en un tendedero o en una cuerda. Asimismo, si posee tres líneas diagonales, es que debe secarse en la sombra. Finalmente, si aparece con tres rayas verticales, simboliza que la ropa se puede dejar escurrir, mientras que la raya horizontal es que se debe secar horizontalmente. No olvides que la X siempre significará que está prohibido el uso, en este caso, de la secadora. Si la X aparece, por supuesto, sobre el cuadrado con el círculo interior. Hay un símbolo particular de secado que es como una elipse con unos triángulos laterales que te indica que la prenda no se puede exprimir. 5. El símbolo de la limpieza profesional. Este símbolo es un círculo y es el que menos queremos ver, ya que representa que debemos recurrir a la tintorería, puesto que requiere de lavado al seco.
Sin embargo, lo menciono para que sepas reconocer esas prendas que requieren de una atención especial. Y ahora que ya sabes descifrar lo que la ropa te quiere decir, entonces no tienes ninguna excusa para no cuidarla. Si se te hace difícil memorizar cada símbolo, entonces opta por ubicar una tabla de significados cerca de la lavadora, de forma que puedas agrupar la ropa según sus características de lavado. Verás cómo con el pasar del tiempo te aprenderás todos esos significados y tu ropa conservará su color, su brillo y su textura. Después de lavarla, como se lo merece, entonces sigue aprendiendo con el resto de mis videos. Y ya sabes, si tienes dudas o comentarios, déjalos aquí. Si quieres recibir más información sobre estilo, hogar y decoración, entonces ¿qué esperas? Suscríbete a mi canal y si te gustó este video, espero un me gusta. No olvides compartir este capítulo con todos tus amigos para que puedan disfrutar de estos útiles consejos y por supuesto activar la campana de notificaciones para recibir los videos apenas estén publicados. Nos vemos pronto. Chao.